Hasta fiesta hacían los alcaldes cuando recibían más dinero del viejo sistema corrupto, mientras los municipios seguían en el olvido. Los aplausos se escucharon en el Salón Azul. Son alcaldes satisfechos por la aprobación de incrementar el FODES del 8 al 10% de la asignación del presupuesto. ¿Cuántas décadas con los mismos resultados? Alcaldes subiendo los impuestos, las tasas municipales, endeudándose descontroladamente y recibiendo más dinero de sus cómplices corruptos, la vieja asamblea. Pero las obras nunca llegaron porque los alcaldes estaban entretenidos robándose el dinero ajeno. La Fiscalía General de la República giró 19 órdenes de captura, de las cuales 16 se hicieron efectivas esta madrugada. Entre los detenidos están el alcalde de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo, quienes son señalados de liderar redes de corrupción. 8 alcaldías serán investigadas por irregularidades en el uso de más de 2.2 millones de dólares de fondos públicos. 4 de las municipalidades son de la zona occidental, 3 de la central y 1 del oriente del país. No hubo desarrollo local. Lo que hubo, como han visto, fue corrupción local. Por eso la realidad de los habitantes nunca cambió. Aislados del desarrollo, quienes han visto pasar y llegar alcaldes y nunca han sido escuchados. Los primeros que se oponen al cambio son los que han vivido de ese viejo sistema corrupto. Si queremos que cambie la vida en los municipios, cambiemos la forma en que se han administrado.